casa. El hermano mío no vive en mi casa. Y vamos mi hermana y yo y nuestros hijos. Entonces ellos van y se tiran con arma en mano, buscándolo, que lo buscan, que nosotros lo tenemos escondido, que no sé qué. En Marte yo me puse mal, me ingresaron. ¿Tú dices que el departamento de INACI, de Green? ¿Cómo? De Eddie Green, que anda atrás de tu hermano. Exactamente. ¿De qué lo acusan? De robo. ¿De robo? Uh-huh. ¿Ha estado preso tu hermano otra ocasión? Pero que mi hermano, es que si él la hizo, nosotros no tenemos que pagar por eso. Entonces ellos van, que él vive en mi casa, que vive en mi casa y él no vive en mi casa. A atemorizarte van. Exactamente. Entonces el martes yo me puse muy mala, que incluso tengo 5 meses de embarazo y yo llegué con centímetro al hospital, cosa que no es debido en una embarazada de 5 meses. ¿Dónde están esos policías de Dicrim? Ellos son de aquí, de la base. ¿De la base? Claro. ¿Dónde tú vives? En Jacagua, en Media, entrada Río Seco, casa número 84. ¿Tu nombre? Karina Díaz. Si cualquier cosa que te suceda, ¿a quién tú es responsable? A los policías de Dicrim. ¿De Dicrim? Está Eduardo Veloz, ella es uno de ellos, y otros tres que no le puedo dar el nombre. ¿Tu nombre? Karina Díaz. Gracias, Karina. ¿Y tu hermano? ¿Perdón? ¿Cómo lo llaman a tu hermano? Raúl. ¿No tienen ningún apodo?